situación en Caracas. Un país que no defiende su capital humano pone en riesgo su capacidad de desarrollo. Venezuela es quizás uno de los casos más relevantes de la última década, donde más de 1.200.000 personas se han visto obligadas a emigrar por la difícil situación que afronta la nación suramericana. Paola Serna, nuestra corresponsal en Miami, tiene el informe. Mario Di Giovanni es un talentoso joven profesional venezolano que debió salir de su país para buscar un futuro en Estados Unidos. A pesar de la fuerte competencia, gracias a su talento y preparación, fue contratado por una importante multinacional en la ciudad de Miami. Muchos de los venezolanos que se gradúan en el país de universidades que son reconocidas a nivel mundial, porque salen con muchas muy buenas calificaciones, muy bien preparados para el espacio laboral, deciden emigrar y buscar mejores futuros fuera, un futuro donde no arriesguen sus vidas yendo a la universidad o yendo al trabajo. Como él, son miles de cerebros fugados que han abandonado Venezuela durante los últimos años. Cerca de 1.200.000 personas han salido del país y de ellas unas 260.000 emigraron hacia los Estados Unidos, donde de acuerdo al informe tan solo un 8% se encuentran desempleados, convirtiendo a los venezolanos en el grupo con menor tasa de desempleo dentro de los hispanos en este país. Es un caso muy parecido a muchos compañeros míos y mucha generación que veo que se está viniendo. Vienen con el principal objetivo de estudiar, de prepararse. Muchos vienen ya con ese rodaje de lo que es trabajar en Venezuela, un país donde encuentras desgraciadamente pocas cosas y tienes que resolver en el momento. Entonces vienen con muchas habilidades de saber improvisar, saber resolver. El análisis también concluyó que los venezolanos serían el grupo de mayor emigración hacia los Estados Unidos en proporción, superado únicamente por los mexicanos. La tendencia indicó que un 48% de este personal que se va de su país es calificado. Ese talento joven gerencial está saliendo y dejando realmente a las empresas y a todos los lugares, digamos, donde se supone que esa juventud iba a llevar al país adelante, lo está dejando vacío. El talento y la gran preparación de los venezolanos que se encuentran radicados en el exterior hace que sean apetecidos no solo por las grandes multinacionales, sino también por las universidades e incluso para ejercer cargos públicos. Sin embargo, el estudio revela que el 96% de las personas que ya se encuentran ubicadas laboralmente no tiene planes de regresar a su país. En lo que va de año, este 2014, han asesinado 65 menores de edad solo en Caracas. O sea, ahí tienes un poco el panorama de por qué muchos deciden quedarse y establecerse sin planes a regresar. A pesar de que el gobierno no tenga intenciones ni intereses de hacerlo, y anunciaron que se encuentran trabajando en dicho proyecto. Vamos a hablar de este tema y quiero saludar a Iván de la Vega, sociólogo y profesor de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Buenas tardes a toda la audiencia de ese prestigioso canal de televisión. Señor de la Vega, ¿cuándo se inició esta fuga de talentos en Venezuela? Bueno, este es un proceso que hay que comprenderlo desde el punto de vista sociohistórico. Venezuela fue un país receptor de inmigrantes entre el año 1936 y los primeros años de la década de 1980, es decir, hasta el año 1983, donde se cumple un hito en la historia de Venezuela, que fue la primera gran devaluación de la moneda de este país. A partir de allí se da un proceso lento donde los inmigrantes que habíamos recibido, sobre todo del sur de Europa, España, Portugal, Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, incluso España, después de haber vivido entre 1936 y 1939, la Guerra Civil Española, conectándose entre el 39 y el 45 con la Segunda Guerra Mundial, al quedar depauperada esa región del mundo, Venezuela y algunos países de América Latina fueron receptores de inmigrantes de ese lado del mundo, pero también en la región de América Latina, gente de Colombia, gente de Ecuador, gente de países como Perú o República Dominicana, vinieron entre los años 60 y 70 a este país para desarrollar distintas actividades, dejándole a todos los inmigrantes un legado importante para el desarrollo y bienestar del nivel y la calidad de vida aquí en Venezuela. Hablemos un poco de las causas principales de este fenómeno de fuga de talentos. A partir de los años 90 se comienza a ver como un problema que los venezolanos estaban tomando la decisión de irse del país porque las condiciones socioeconómicas y políticas
ya habían cambiado. Ya no era una Venezuela donde había una moneda fuerte, donde había pleno empleo o grandes posibilidades de la gente emplearse a distintos niveles, personas con alto nivel de instrucción para las universidades y los tecnológicos o centros de investigación e institutos de generadores de conocimiento, sino también otro tipo de actividades como, por ejemplo, amas de casa, personas para trabajar en las casas, personas para hacer latonería, pintura, plomería, electricidad o tipo de actividades con niveles técnicos. Ese hecho es importante porque a finales del siglo pasado, después de las elecciones de 1998, cuando el presidente Hugo Chávez Frías gana las elecciones por primera vez, se da una especie de hito o cambio en la cultura del país. Empieza un proceso hacia la militarización en los puestos del gobierno nacional y además de ello se da unos intentos de golpe de Estado después de una serie de paros nacionales en el año 2002 y 2003, donde el propio presidente expulsa a un porcentaje significativo de la industria corazón de la economía de este país, que es PDVSA, la industria petrolera. Allí de 39.800 y tantos empleados se despiden a 18.834 personas que trabajaban para la empresa y casi 5.000 personas que trabajaban para empresas asociadas como Inelectra e Intesa, que le prestaban servicios de forma importante a la industria. Y en los años 2004 y 2005 ya el venezolano, en proporciones significativas, comenzó a emigrar porque las condiciones del país habían cambiado. Y eso es muy importante comprenderlo porque en ese momento Venezuela comienza a cambiar el patrón económico desde la perspectiva del precio del barril de petróleo. Un hecho que resalta es que los venezolanos están entre los inmigrantes menos desempleados en Estados Unidos. ¿A qué puede atribuirse este hecho? En el año 98, Venezuela tenía en promedio la venta del barril de petróleo diario. De cada barril de petróleo estaba por debajo de $8 o en promedio $8. En los años 2006-2007 llegamos a sobrepasar los $100, sosteniéndose un incremento muy, muy importante, el más grande de la historia en la economía de Venezuela. Ese factor diferenciador hizo énfasis en lo siguiente. Venezuela obtuvo vía ingresos petroleros entre el año 2003 al 2011 aproximadamente más ingresos que todo lo que tuvimos en el siglo pasado completo. Eso determinaría que Venezuela tendría ingentes recursos para desarrollar esta nación con polos de modernización en las áreas estratégicas del país. Y no fue de esa manera. Se crearon una serie de misiones para, en teoría, ayudar al pueblo de Venezuela, es decir, a la gente que vive en este país, y tratar de mejorar en los sectores estratégicos. Me refiero, cuando hablo de sectores estratégicos, en primer lugar, un país tiene que tener salud. El sector salud hoy está depauperado. El sector educación, si no mejoramos en todos los ámbitos de la educación, desde el punto de vista de la calidad en primaria, en el bachillerato y en la universidad, además de generar nuevo conocimiento a través de la investigación y el desarrollo, generación de nuevo conocimiento para resolver problemas locales, evidentemente con el conocimiento globalizado que existe hoy en día, y ese patrón no se cumplió. Pero además de eso, los determinantes para que la gente, el venezolano, lo esté haciendo de forma importante, es decir, hace 20 años Venezuela tenía menos de 20.000 personas viviendo en los Estados Unidos, hoy hay más de 260.000 de forma legal, y sabemos que hay un número importante de venezolanos de forma indocumentada viviendo en los Estados Unidos. Señor de la Vega, ¿podría pasar en Venezuela lo que sucede en España con respecto a la edad de la población? Es decir, ¿se estaría quedando Venezuela sin una generación de relevo? Bueno, eso es un tema significativo porque nuestras universidades están quedando desiertos en dos niveles, que son los medulares. Uno de ellos, los profesores están dejando las cátedras desiertas porque los salarios son paupérrimos. Estamos por debajo de $400 mensuales para un profesor titular de una universidad, y los estudiantes de pre y de posgrado en cada vez en menor medida se están inscribiendo en las universidades venezolanas, con lo cual se está impactando porque los que se están graduando en altos porcentajes están emigrando, y ese fue otro estudio que hicimos que se denominó Intención de Emigración
en estudiantes por graduarse en el último año de carrera. Seleccionamos carreras en las distintas áreas de conocimiento: medicina, ingeniería, ciencias sociales, se seleccionó economía, se seleccionó también carreras de ciencias básicas para ver los comportamientos, si habían similitudes o habían diferencias importantes en el que estaba egresando de las instituciones de educación superior de este país. Sí, señor de la Vega, esta generación que está saliendo del país, ¿usted cree que estaría dispuesta a regresar? En este momento, lamentablemente, lo que dicen los estudios que realizamos de forma sostenida, porque además esto se ha convertido en mi trabajo central de vida, ya yo tengo aproximadamente 20 años, empecé con la emigración intelectual, es decir, evaluando el comportamiento de la emigración de los científicos y tecnólogos venezolanos. Después pasé a mediados de 2003-2004, de la década anterior, a estudiar la emigración general del país. Una cosa es la emigración selectiva, las personas cualificadas, entre ellas evidentemente los médicos, los ingenieros, los científicos, entre otras áreas del conocimiento. Y ahora también estoy estudiando la intención de emigración de nuestros jóvenes. Muy bien, le quiero agradecer a Iván de la Vega, sociólogo, profesor de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, por habernos acompañado estos minutos aquí en la tarde.